Buenas noches, buenas noches. Hola, muy buenas. Todos. Vamos a dar quizá un minutillo más para sus compañeros, para que nos terminemos de unir todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás solo vamos a dar unos segunditos más para que se terminen de usar todos, de unir todos sus compañeros para iniciar la clase de este día. Bueno, vamos a empezar ya, estimadísimos alumnos. Espero que estén muy bien, que hayan descansado su fin de semana, que hayan hecho su ejercicio de Excel. Ya vamos a revisar y informarles, pues, que esta semana iniciamos una nueva sección, la tercera semana ya de nuestro curso. Y antes que otra cosa suceda, pues, consultarles acerca de cómo van en el avance de sus ejercicios. Recuérdense que eso es bien importante, que ustedes completen sus laboratorios en la plataforma. Espero que todos ya hayan resuelto los de las 2 semanas anteriores, porque eso es indispensable y les sirve para su evaluación del desempeño en el curso. Si alguien tiene algún problema, si alguien tiene alguna duda, si alguien no ha podido completar sus laboratorios, por favor que diga para ver cómo se le ayuda o que le ponga atención a eso, porque eso es importante. Todos han hecho sus laboratorios. Sí, ¿verdad? Algunos dicen, están diciendo que sí. Sí. Todos, nadie ha tenido problemas en accesar a la plataforma. Bueno, esta semana entonces vamos a iniciar con. Les voy a compartir pantalla. Bueno, esta semana iniciamos con siempre el avanzado y el tema principal de esta semana va a ser análisis de datos y automatización de tareas. Análisis de datos y automatización de tareas. Hemos visto ya una cantidad de funciones que nos sirven para buscar datos, para consultar datos. Hoy vamos a ver otras herramientas y funciones que nos sirven para el análisis de datos para posteriormente en la cuarta semana entrar de lleno a lo que es la automatización de tareas. Entonces, estos son los temas que vamos a estar viendo este día, esta semana. Iniciamos con subtotales. Luego vamos a ver solver. Solver es un
es un complemento de Excel. Vamos a ver cómo podemos generar informes a través de este complemento. Y al final de la semana, pues vamos a iniciar con introducción a macros, que es el tema ya más complejo que vamos a estar viendo en este curso. Bien, antes que empecemos con este tema, hoy día vamos a ver el tema de subtotales. Me gustaría saber quiénes hicieron el ejercicio, si hubo alguna duda, si no tuvimos problemas en hacerlo. ¿Algún voluntario que lo haya hecho y nos quiera mostrar cómo lo resolvió? O si no se pudo resolver, lo resolvemos juntos. Estimadísimos, ¿algún voluntario que haya hecho el ejercicio? ¿Me escuchan? Sí, estimados. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ¿hicieron el ejercicio o nadie lo pudo hacer o no le quedó tiempo de hacerlo? Recuérdense que la idea es que aprendamos y la única manera que vamos a aprender Excel es ejercitándolo. Si no hacemos los ejercicios y nos quedamos solo con lo que vemos aquí en clase, pues no vamos a aprender. ¿Creen que resolvamos el ejercicio juntos? Estimadísimos, Sí. quiero por lo menos unos cuatro sí. Sí, por favor. Sí, por favor, resolvámoslo. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio que quedó el día. Estamos claros que hoy iniciamos una tercera semana y este día toca ver el tema de subtotales, pero lo importante también es entender lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, por eso vamos a resolver juntos el ejercicio que quedó el jueves. Les voy a compartir pantalla. Entonces, ok. Quedamos la semana pasada, pues vimos algunas funciones, como fueron la función buscar B, buscar H, índice, coincidir. Vimos también muchos ejemplos con con la función indirecto. Y el último día de clase fue combinar estas funciones para poder hacer consultas más complejas. Entonces, vimos algunos ejemplos que fueron el archivo que les compartí. Y el ejercicio era, pues, poder evidenciar, por decir así, lo poderoso que son la combinación de estas funciones y ver cómo podemos superar las limitantes de la función buscar B para el caso, las consultas que queremos hacer. Entonces, el primer ejercicio era, el primer punto era con el nombre. Al yo poner el nombre, pues él me traiga acá la dirección. La dirección de ese nombre. Como ya somos expertos en la función buscar B, entonces vamos a ir resolviendo también con la función buscar B. Entonces, el primer ejercicio dice, yo voy a introducir aquí el nombre y él me tiene que traer la dirección. Vamos a hacer entonces acá el caso. ¿Qué es lo que vamos a traer? Vamos a traernos el valor y el contenido de una celda de nuestra matriz. En este caso es el valor de Héctor. Por eso vamos a usar la función índice, ¿verdad? Porque índice nos trae el contenido o valor de una celda o de una matriz. Nuestro rango de búsqueda o de consulta en la matriz
lo marcamos, que es el primer argumento de la función índice. ¿Okay? Luego, el segundo argumento de la función índice es el número de fila. Pero el número de fila nosotros no lo conocemos porque solo nos están dando el nombre. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ir a localizar la fila. ¿Y cómo lo hacemos? Con la función coincidir. La función coincidir, voy a hacer esto más grande para que. La función coincidir, su primer argumento es el valor que voy a buscar. ¿Cuál es el valor que estoy buscando, estimados? El nombre, ¿verdad? Entonces pongo la celda de donde está el nombre, que es el valor buscado. Ok. ¿En qué matriz voy a buscar este nombre? Sería la matriz donde se encuentran los nombres. Para el caso, pues, es en la columna A, ¿verdad? De la A2 a la A2, a la A12. Y luego, cero, el tercer argumento, porque quiero que me devuelva la posición exacta. Cierro el primer coincidir, y luego voy con el tercer argumento de la función índice, que es la columna. Entonces, en este caso, si estamos buscando la dirección de Héctor, la columna donde vamos a buscar es en la columna, si esta es mi matriz, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Ya me dan la columna, entonces yo sé que es en la columna 2. Cierro entonces la función índice. Y vean, aquí yo pongo Héctor y él me devuelve escalón. Pongo, voy a poner, por ejemplo, Josué. Josué y me devuelve Las Vegas. Vamos a poner un tercero, vamos a poner Anita, por ejemplo. Anita y me devuelve Metrópolis. Bien. Entonces, aquí ya resolvimos el primer paso. Ahora me dicen, ok, dice que yo solo tengo la dirección, entonces quiero que con la dirección me devuelva el teléfono. Ah, perfecto, dice usted. Entonces, igualmente, vamos a usar la combinación de ambas funciones. Y acá, igual lo mismo. Va a ir a traer usted el valor o el contenido de una celda en mi matriz. Entonces, inicio con la función índice. ¿Podría iniciar con la función coincidir, estimados? ¿Me dicen ustedes? ¿Puedo iniciar con la función coincidir? Índice. Tiene que ser índice, ¿va? No se puede coincidir porque lo que me están pidiendo es, no me están pidiendo la posición. Tienen que quedar bien claro. Índice me devuelve el contenido o el valor de una celda, que es lo que yo estoy buscando. Y coincidir solo me sirve para devolverme la posición. Entonces, continúo usando mi función índice. Y esta vez le voy a decir que me va a buscar siempre en la misma matriz. Okay. La fila que voy a buscar ahí en este caso, solo tengo el nombre, ¿verdad? De la dirección, no tengo la posición, entonces con coincidir voy a buscar la posición. Voy a buscar la posición, el valor buscado es este. Y la matriz donde están las direcciones es esta, ¿verdad? Aquí es la columna donde están las direcciones. ¿Y qué columna sería en este caso? Perdón, el valor exacto. Cierro coincidir. Luego voy con el tercer argumento de la función índice, que es la columna, ¿verdad? Perdón, que es
Sí, que es la columna. En este caso, como lo que estoy buscando es el teléfono y me están dando la dirección. Entonces, la columna teléfono es 1, 2, 3, la columna 3. Y cierro la función INES. Ok, entonces, vean, le estoy poniendo la columna escalón y me está devolviendo este teléfono. Si yo aquí le pusiera que me devuelva la dirección que encontré aquí, solo le digo aquí que esta celda va a ser a lo que yo encuentre acá y me va a devolver el teléfono de Metrópolis. Si le ponemos acá, okay, Las Vegas. Si le ponemos acá, por ejemplo, Armando, San Salvador. Y el teléfono de San Salvador es este. ¿Ok? Bien, entonces, si eso lo hiciéramos con buscar B, estimadísimos, creo que todos dominamos muy bien la función buscar B. ¿Verdad? Si me piden la dirección de un nombre, por ejemplo, la dirección de Héctor, con la función B, igual. Entonces, aquí me piden que lo haga con la función buscar B. Entonces, vamos a usar la función buscar B. Los argumentos de la función buscar B, en primer lugar, es el valor buscado. ¿Qué es lo que ando buscando yo? Esto, ¿verdad? Ok, eso es lo que ando buscando. ¿Cuál es mi matriz o la tabla donde yo ando buscando este valor? Es esta, ¿verdad? De la A2 a la C1. Y el tercer argumento, el número de columna donde yo quiero, donde está el valor que yo quiero que me devuelva. No el valor que estoy buscando, sino que el valor que quiero que me devuelva. En este caso es la columna, si yo estoy buscando la dirección, es la columna 1, 2. Dos. Y le ponemos falso para coincidencia exacta. Muy bien. Entonces, tenemos acá lo mismo. Ok. Tenemos acá exactamente lo mismo. Y ahora lo mismo que hice aquí con la dirección, quieren que les devolvamos el número de teléfono. Ah, entonces usted ya conoce muy bien cómo funciona la función buscar B. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a aplicarla acá. Buscar B. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar la dirección para que. ¿En cuál es la matriz donde la voy a buscar? Bueno, yo he aprendido que con buscar B, la primera columna de búsqueda tiene que ser la primera columna de la matriz y ahí hacia mi derecha tengo que buscar. Entonces, dirección está en la B. Entonces, mi matriz de búsqueda va a ser de la columna B en adelante, de la B2 a la C1. Y si me están pidiendo el teléfono, quiere decir que de la B en adelante el teléfono es la columna 1, 2. 2. Y luego, ¿qué me devuelve el valor exacto? Ok. ¿Estamos? Podemos hacer esto también, así como arriba. Entonces, aquí, si yo pongo. Anita. Me devuelve la dirección de Anita y con la dirección me devuelve el teléfono. Ok. ¿Dudas hasta aquí, estimados? ¿Preguntas? Lick, yo tengo una pregunta. Sí.
Ahí nosotros estamos buscando por nombre, ¿verdad? Y ahí me da la dirección. En el caso del nombre, pues ahí está digitado solamente un nombre. ¿Qué pasaría si en el nombre iría nombre completo, digamos Héctor, José y los apellidos? Entonces, al momento de yo buscarlo, tendría que ser por el primer nombre o, digamos, quisiera buscarlo por apellido o cómo quedaría. Si dentro de esa fila de nombre, pues ahí están dos nombres y dos apellidos. No sé si me explico. Sí, entonces ahí ya sería la combinación de dos columnas, porque él, por ejemplo, vean, aquí van dos nombres. Y él me lo buscó. Pero si usted dice, si aquí va un nombre completo, usted tiene que poner aquí el nombre completo, porque buscar B lo que hace es, va a buscar el contenido de una celda, ¿verdad? Entonces, lo que yo le estoy diciendo. Ajá, sí, eso más que, perdón, perdón la interrupción, esa era más que todo la pregunta. Por ejemplo, si ahí está el nombre completo, entonces al momento de buscar tendría que escribir el nombre completo. Nombre completo. A menos que usted le ponga otro argumento a la función buscar B, acá en rango, ¿ok? Donde le puede decir que se acerque al valor más cercano, ¿verdad? Pero eso es en caso, pues, eso es en otros casos, ¿verdad? Donde usted anda buscando un valor aproximado, lo mismo aquí en coincidir, ¿verdad? Pero no, para el caso nuestro acá andamos buscando valores exactos y tenemos que poner entonces contenidos exactos. Ah, Si no, de acuerdo, muchas gracias. sí, ok. Pero lo que quiero es que entiendan, si se fijan, yo puedo hacer las dos cosas con las dos funciones, ¿verdad? Vean, aquí la tengo con coincidir e índice y aquí la tengo con buscar B. Ok. Y ahora me dicen que no tienen ni el nombre ni tienen la dirección, sino que solo tienen el teléfono y quieren que vaya a traer el nombre y la dirección. Ok. Entonces vamos a hacerlo con la función coincidir e índice, ¿verdad? Lo importante acá, como les digo, es que si ustedes no han entendido los argumentos de cada una de las funciones, si ustedes no han entendido el tema de anidar funciones, entonces tienen que practicar más, tienen que preguntar, tienen que ver los ejercicios, porque la idea de estos ejercicios, de estos ejemplos, es que usted aprenda a anidar funciones y no solo estas, ¿verdad? Otras más. Aquí podríamos anidar mucho más, pero lo importante es que usted entienda que cómo se anidan, cuáles son los argumentos de las funciones, qué es lo que usted va a decidir usar en cada caso. Al final usted va a usar lo que más domine, excepto en algunos casos donde sí las funciones presentan limitantes, entonces usted tiene que buscar otra opción. Ok, entonces ahorita hoy me dan el teléfono. Aquí me están dando un teléfono, entonces me dicen que busque el nombre y la dirección. En este caso, me están dando este teléfono. Entonces yo tengo que poner el nombre y tengo que poner la dirección con solo ingresar el teléfono. Ok, entonces vamos a buscar aquí con la función índice, ¿verdad? ¿En qué matriz voy a buscar yo en primer lugar el nombre? En esta matriz, de siempre, ¿verdad? Con coincidir, voy a traer la fila. ¿La fila de qué valor? Bueno, de este valor. ¿Cuál es el valor buscado? Es este, que es el teléfono. ¿En qué columna están los teléfonos? Bueno, están en las columnas, en la columna C, de la 2 a la 13, y 0 para que me devuelva el valor exacto. Aquí yo ya con coincidir estoy buscando la fila donde está el teléfono que me están dando. Luego me piden la columna.
La columna, bueno, aquí, como me están pidiendo, fíjense bien, me están pidiendo, en primer lugar me están pidiendo el nombre. Entonces yo tengo que buscar la columna nombre, porque después voy a tener que buscar la columna dirección, ¿verdad? Entonces vengo yo igual, voy a utilizar coincidir. El valor buscado, en este caso, es... Estoy buscando la columna que me están pidiendo es la columna nombre. Que es este nombre, ¿verdad? Me están pidiendo esa columna. Lo único que yo no sé en qué fila está el dato, por eso es que estoy usando la combinación de la función. Ok, ¿los nombres a dónde están? Mire, los nombres están en la columna A. Ok. Perdón, aquí sería, si estoy buscando columnas, so es en la columna de la A a la C. Porque no estoy buscando filas, sino que columnas. Y por último, quiero el valor exacto. ¿Ok? Cierro el segundo índice, el segundo coincidir, cierro índice. Y aquí ya me devolvió el nombre. ¿Ok? ¿Dudas, estimados? ¿Está todo claro? Entonces, hoy me piden la dirección. Ya devolví el nombre. Hoy voy a encontrar la dirección. Hacemos lo mismo. Nos vamos con la función índice. Y mi matriz de búsqueda siempre es de la A2 a la C13. Profe, y ahí se podría, perdón, buenas noches, Buenas noches. copiar la fórmula del nombre, solo cambiarle en donde usted colocó nombre, colocarle dirección. ¿Sería lo mismo o no nos funcionaría? Veamos, otra vez. Si aquí usted le pongo dirección. Vale, O que si aquí se mismo. copia, ajá, copiar la fórmula en la que acaba de usted realizar, que era para encontrar el nombre, ¿Sí? copiarla en la celda de abajo, en la G6, y solamente cambiarle la fórmula que buscara, después del coincidir, el segundo coincidir, buscar nombre, perdón, dirección en vez de nombre. Sí. ¿Se podría o no nos funcionaría? Perfectamente. Lo que pasa es que aquí, si yo la copio, como no le he puesto referencias absolutas, me pone él referencia relativa y me pone otros datos. Pero sí, si usted la copia y después le viene a cambiar porque tiene que ser la misma matriz, el mismo coincidir para la fila, y lo único que va a cambiar es la columna, que es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Que aquí en vez de nombre sería dirección. Perfecto, así es. Pero tendríamos que ponerle a todas estas columnas referencia absoluta para que no me las corra, no me ponga referencia relativa. ¿Me explico? Sí, profe, sí, le entendí Entonces, esa parte. si usted le pone referencias absolutas, solo la puede copiar y le cambia esto. Entonces, vamos a hacerlo así como nos está sugiriendo la compañera. Yo aquí no quiero que me cambie esto porque es la misma matriz de búsqueda. Tampoco quiero que me cambie esto porque es la misma matriz de búsqueda. Este es para el caso que yo quiero buscar, ¿verdad? Ok. Pero si se fijan acá, igual yo quiero que coincida el valor que ando buscando. En este caso no es. Sí, es el mismo porque él con el teléfono. Entonces, igual le voy a poner referencia a esto absoluta. Ok.
y también a esto, porque es en el mismo lugar donde ando buscando las columnas. Y también a esto. O sea, básicamente tengo que ponerle referencia absoluta a todo, ¿verdad? Lo único que voy a cambiar es el nombre de la columna. Por eso es que lo íbamos a hacer manualmente, pero vamos a hacerlo aquí así. Vale, ok. Y ahora solo voy a copiar y vean, como nos sugirió la compañera, solo copio y ahí me está devolviendo lo mismo. Pero entonces acá yo le voy a cambiar que no es la columna nombre la que ando buscando en este caso, sino que la columna sería la columna dirección, ¿verdad? Dirección, correcto. Ahí está. Vaya, lo hicimos como nuestra compañera nos recomendó y ahí está. Entonces aquí yo voy a cambiar este número de teléfono, por ejemplo, 7870 2233. Y vean, me devuelve. Ok. Voy a poner el teléfono 7815-23. 7815-23. Ok. ¿Queda claro, estimados? ¿Queda claro? Quiero un par de sí, por favor. No Sí, me decepcionen, no me hagan que me ponga triste. sí. Sí, estamos ahí. Después les voy a pasar este ejercicio para que les quede, pero quiero que me prometan que van a practicar, ¿verdad? Porque solo con ver no se les va a quedar, estimados. Ok, entonces ya hicimos el tercer punto con índice y coincidir, y ahora con buscar B. Yo tengo que poner un teléfono igual que aquí y me tiene que ir a traer esto. ¿Lo hacemos, estimados? ¿Hacemos también este punto? Quiero que me confirmen para hacerlo. Sí, por favor, hagámoslo. ¿Alguien más? Sí, correcto. Hágalo. Ok. Viene la segunda pregunta. ¿Se podrá hacer con la función buscar B? ¿Será que podemos hacer esto con la función buscar B? Sí. Sí. Ok. ¿Otra opinión más? ¿Se puede? No se puede con buscar B. Seguro, pero por lo... Una compañera dice que sí y un compañero dice que no se puede. ¿Alguien más? Desempate. Uno más que me confirme si se puede o no se puede. Estimados, estimados, por favor. Yo creo que no, porque no se puede buscar a una anterior por la columna en la que está el teléfono. No sé si me he perdido. Ok. Estimadísimos, no se puede hacer eso. ¿Cuál es la regla de la función buscar B y la gran limitante que tenemos, el por qué estamos aprendiendo a usar esta combinación de funciones? A ver, díganme cuál es la limitante que tiene la función buscar B. Solo puede buscar a la derecha. Solo puede buscar a la derecha, ¿verdad? Y aquí lo que me están pidiendo, que es el nombre y la dirección, está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, es una gran limitante de la función buscar B y es por eso que se usan otras funciones. La regla de la función buscar B es que
la búsqueda, ¿verdad? El valor que voy a buscar tiene que ser la primera columna de la matriz y de ahí yo voy a buscar todo lo que esté a su derecha, pero a su izquierda no se puede. Entonces acá, lo primero era profesor, eso no se puede hacer, usted está equivocado, porque eso no se puede hacer. Esa era la respuesta que tenían que darme ustedes desde el principio. Aquí sí lo hicimos, ¿verdad? Si se fijan, aquí lo hicimos muy bien, pero con buscar B, usted no puede hacer eso. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que tener bien claras, ¿verdad? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y ahí usted busca la variedad de funciones que Excel tiene para resolver cualquier inconveniente que usted tenga. Si no puede con una función, puede con otra. En este caso, lo puede hacer con la combinación de las dos funciones, índice y coincidir. Las versiones recientes de Office, de Excel, ya traen otra función más poderosa que ayuda a resolver estos casos, ¿verdad? O sea, ya no te quita la limitante de la función buscar B y también le permite con una sola función realizar las búsquedas que usted hace con estas dos funciones índice y coincidir. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a compartir ya este archivo con el ejercicio resuelto. ¿Les parece? Me parece. Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno. Vamos a proceder entonces a compartirlo. Y hagan sus ejemplos, ¿verdad? Para que puedan, para que puedan entender y lograr dominar este tema. El Excel, como les he dicho, es igual que las matemáticas y el inglés. Si no lo practico, no lo voy a aprender. Bien. Vamos a compartir el archivo entonces. Por favor, me confirman cuando ya lo tengan. Está en uso. Sí. Muy bien. ¿Me confirman cuando lo tengan, por favor? Ya, ya está. Ya lo tienen. Ya, Lick, muchas gracias. Okay. Bueno, igual les reitero nuevamente, vayan a buscar los laboratorios. Ahí hay algunos ejemplos también en la plataforma, hay algunos ejemplos cortos, diferentes a estos, pero igual le pueden servir. Hay unos videos cortos que usted los puede ver una y otra vez para aclarar alguna duda que tenga si no lo ha entendido completamente. Bueno. Entonces, vamos a iniciar el tema que nos compete este día, que, como les dije, es las funciones. En este caso es subtotales. Vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, vamos entonces a ver el tema de los subtotales. Vean, igual que las demás funciones, al igual que los otros ejemplos que hemos visto de los otros casos, usted tiene que conocer algunas notas aclaratorias y limitantes, bueno, no limitantes, sino que puntos que tiene que tomar en cuenta cada vez que va a usar una función. Entonces, vamos a, primeramente, la función subtotales. Vean,
La función subtotales dice que subtotales. Vamos, en este caso, vamos a ver la función subtotales, porque hay dos maneras de que usted puede sacar subtotales. Uno es con la función, y lo que hace esta función es que nos devuelve un subtotal en una lista o base de datos. Aquí tenemos la sintaxis, que es el... la sintaxis es, primero, un número de función, porque la función subtotales tiene como subfunciones que, de acuerdo a la que usted escoja, así va él a operar. Y ahí referencia 1, referencia 2 son los argumentos que dicen los rangos con los que usted va a subtotalizar. Entonces, esta es la función. Función subtotales. Pero, además de la función, Excel también tiene una herramienta que generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando esa herramienta. Y esa herramienta es la que se encuentra en su menú de opciones, en Excel, menú de opciones, en la cinta de opciones datos y la opción esquema. ¿Ok? Esta herramienta calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Entonces tengo dos maneras. Una es con la función y otra es con la herramienta. La función es aplicando, así como hemos venido aplicando funciones, y la otra es yéndonos a esta cinta de opciones, datos, y aquí buscamos la opción esquema. Las dos tienen sus diferencias, ¿verdad? Que las vamos a explicar. Bien. Entonces, vean, primeramente, la función subtotales. La función subtotales tiene los siguientes argumentos. El primero es un número de función o un número de subfunción, que ese argumento es obligatorio. Y es un número que va desde 1 a 11 o de 101 a 111. Estos números lo que especifican es la función que se usará para el subtotal. O sea, la función que se va a usar para el subtotal puede ser una función de suma, puede ser una función de promedio, puede ser una función de valor máximo, puede ser una función de valor mínimo. Entonces, él le va a sacar subtotales en base a la función que usted esté poniendo acá. Por general, lo que se hace comúnmente es subtotalizar la función suma, ¿verdad? Es la más frecuente. Pero usted tiene una cantidad ahí de opciones, de funciones, para combinar con el subtotal. ¿Cuál es la diferencia entre esta referencia, ¿verdad? Entre esta subfunción, perdón. Bueno, la diferencia es que con las del 1 al 11, se toma en cuenta filas ocultadas manualmente, mientras que del 101 al 111 las excluye. Las celdas filtradas siempre se excluyen en cualquiera de las dos. Ya vamos a ver en los ejemplos de qué estamos hablando para que quede bien claro esto. Pero es importante que usted conozca los argumentos que le puede poner a esta función. Ref 1, que es el segundo argumento, dice que es obligatorio y es el rango o referencia para el que desea obtener subtotales. Siempre tiene que haber, va a ser una subtotales sumando un rango determinado. Entonces tiene que haber una función
para ese rango. Y el rango 2 es este, si usted quiere hacer lo mismo con otro rango, por lo general no siempre se hace solo con uno, ¿verdad? Por eso el segundo es opcional. Bien, entonces, este número de subfunción, fíjense bien, este número de subfunción, les di aquí los datos que puede llevar y lo vamos a explicar acá más en detalle. Ese argumento, o sea, número de función, este es el que puede ser. Dice que puede ir de 1, puede ser 1, si usted quiere subtotalizar por promedio, si usted solo quiere contar, si usted quiere contar textos, si quiere el valor máximo, el valor mínimo, el producto, la suma. Okay. Y va de 101 a 111, hacen lo mismo. Estos argumentos hacen lo mismo. Vean, el 9 es para suma, el 109 es para suma. El 1 es promedio, el 101 es promedio. 2 es contar, 102 contar. Hacen lo mismo. La diferencia está en esta explicación que está acá. Esa es la diferencia. Si usted pone uno de estas funciones, quiere decir que si usted hace, oculta algunas filas o hace algún filtrado, entonces con estas funciones, él la va a excluir. ¿Okay? Va a incluir las filas, aunque estén ocultas. Y va a excluir las filas si están ocultas o por filtrado. En cambio, estas otras funciones que hacen lo mismo, nada más que estas, le excluyen filas explícitamente ocultas y también excluye filas ocultas por filtrado. Bien. Esas serían como las explicaciones de la función subtotales. Función subtotales. Porque también les dije que tenemos la herramienta subtotales. Allá usted se va a la cinta de opciones datos, esquema. Ahí va a hallar usted subtotales. Y ahí dice que lo que usted tiene que tomar en cuenta es que las columnas deben estar rotuladas como una base de datos, no una tabla, sino que como una base de datos. Y los datos deben estar como una base de datos compactada. Es decir, para que Excel entienda que usted está trabajando con una base de datos, no debe tener filas ni columnas vacías. Y deben ordenarse en base a los subtotales deseados. Por cada subtotal que se agrega, debe estar ordenada por esa columna. Ok, entonces, estas son como todas las condiciones y los argumentos que llevan cada una de las herramientas y la función que tenemos para subtotales. ¿No hay preguntas, estimados? No hay preguntas. Bien. Entonces vamos a pasar a los ejercicios para poder entender claro lo que hemos estado hablando. Bien. Les voy a compartir nuevamente. Ok. Entonces, estimados, veamos qué tenemos acá. Acá tenemos nosotros una
una base de datos. Aquí nosotros tenemos una base de datos por departamento y por municipio de la población que hay en El Salvador, tanto dividido por hombres y dividido por mujeres. Es decir, el departamento de Ahuachapán tiene tantos municipios y en el municipio de Ahuachapán, del departamento de Ahuachapán, sexo hombres tiene 52.808 hombres. Esa es la población. Y también en el municipio de, en el departamento de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán, la población de mujeres es de 57.703. Entonces, acá tenemos toda una base de datos de la población por departamento, por municipio y sexo de El Salvador, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a aplicar. Vamos a hacer esto más grande. Y nos vamos a ir al final, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que vamos a usar es la función subtotales. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los totales, ¿verdad? De toda esta base que tenemos acá. Fíjense bien, si nosotros hacemos aquí por ejemplo, una suma. Dice que nosotros tenemos, bueno, 5.744.103. ¿Ok? Esa es la población total que tengo. Entonces, si usted quiere usar suma, vamos a usar la función subtotales, ¿verdad? Pero vamos a hacer una suma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace usted su función suma? Igual, usted ya es experto en funciones y usted sabe que toda función inicia con símbolo igual y aquí va a usar usted la función subtotales. Y los argumentos, ya dijimos que el primer argumento era el número de función, ¿verdad? O subfunción, podríamos decir. Entonces, en este caso vamos a usar la subfunción 9, ¿vean? 9. Agarro yo aquí 9, que quiero, le estoy diciendo que me haga una suma. Y luego, ref 1 es todo el rango al que yo voy a hacer esta operación. Entonces, en este caso, el rango sería desde desde la celda D2 hasta la D525. Hasta la D525. Ok, esa va a ser mi matriz donde yo voy a ejecutar esto. Cierro entonces. Y aquí me mandó él un subtotal. ¿Ok? Ahora bien, yo también puedo hacer ese subtotal siempre haciendo suma, pero en este caso, yo esta suma la voy a hacer con otra subfunción. En este caso voy a
voy a usar la subfunción. Aquí usé la 9. ¿Se fijan? Aquí usé la 9. La 9. Y lo que voy a hacer es que voy a usar la 109. Subtotales. Ya no voy a usar la 9, que es la suma, sino que la 109, que también es suma. Es mismo. Y el rango de referencia va a ser el mismo. Desde la D2 hasta la D525. Entonces usted me dice, pero ahí tenemos lo mismo. Ok, aquí ¿cuál es la diferencia? Me dice usted, aquí está lo mismo, ¿verdad? Los mismos totales. Sí. Están los mismos totales, pero ¿qué pasa si yo vamos a poner acá filtros? ¿Qué pasa si yo hago un filtro aquí y no quiero, quiero solo San Salvador? Usted es experto en filtros también, ¿verdad? Quita todo y solo pone San Salvador. Entonces, allí igual no pasó nada. Filtró exactamente solo. ¿Se fijan? Los dos filtraron solo San Salvador y los totales le variaron. Okay, vamos a quitar el filtro entonces. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, oculto estas últimas columnas, estas últimas filas? Por A o B motivo yo las quiero ocultar. Entonces, si se fijan, la primer subfunción 9, a pesar de que hay valores ocultos, me está manteniendo el total general. Sin embargo, la otra subfunción, la 109, sí ya me varió. Porque esta no me está tomando en cuenta las filas que están ocultas. ¿Okay? Y sucede a veces que usted está trabajando con subtotales y de repente filtra u oculta algunas filas. Y entonces ahí usted ya se hace bolas porque no sabe cuál es el total general, cuál es el total sin esas filas ocultas. Entonces esa es la principal función que hace la subfunción de la función subtotales. Vean, aquí me varió. Pero si yo vuelvo a poner las filas que oculté, okay, que aquí van de la 513, vean, se exalta la 526. Voy a volver a poner las que oculté. Entonces aquí le digo mostrar. Ok, entonces ahora sí. Si yo hubiera usado la subfunción 9, usted hubiera tenido allí un detalle con algunas filas ocultas que no le iban a pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ocultas no las estaba tomando en cuenta. Pero con la subfunción 109 de suma, ahí sí, ¿verdad? Él iba a dar el total exacto, excluyendo las filas ocultas. Bien, mañana vamos a ver, vamos a terminar de ver este tema para explicarles mejor y para ver también las herramientas subtotales, ¿verdad? Aquí usted en su momento va a decidir cuál de las dos usar. Por el momento,
nos quedamos acá. Espero que hayan entendido esto. Si no, mañana se los termino de explicar. Y vamos a ver también la otra opción que tenemos para sacar subtotales, que es la más común, que es la que más se usa. Nos quedamos aquí entonces, estimadísimos. Pasen muy buenas noches y hagan sus laboratorios. Consulten la plataforma, por favor, y hagan sus laboratorios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.